detrás como el padrino, ¿no? Bueno, mira, aquí, ¿dónde nos encontramos? En el restaurante de Estambul, del famoso cocinero que hace así, ¿no sabes? Nasty. Y como ya es la última noche, ¿verdad? Un poquito más especial. Un poquito más. Bueno, ahora estamos esperando, ¿no? A pedir la comida. Y bueno, a ver un poquito el ambiente. No sé si nos vais a escuchar, ¿eh? Porque a lo mejor salta el copyright o alguna cosa. ¿O qué? No sabemos, ¿no? Bueno, voy a hacer aquí un poquito de voz en off, a lo mejor, si no me escucháis. No nos escucháis. Y bueno, voy a grabar, a hacer unas tomitas aquí con la cámara. ¿Qué te has pedido de mientras que lo van preparando? Una botella de agua. Y yo, pues un zumito de frutas. Hemos pedido una flor de cebolla que tiene muy buena pinta de cómo la trae. A ver, ¿cómo? Es la famosa, ¿no? Aquí sí. Aunque preparan, vaya. Bueno, menudo festín de comida, ¿eh? A ver, ¿qué vas a empezar? A ver. Este tiene lo mejor que saco, que es la ahumada, creo. Bien. Thank you. Bueno, y después de este parón, ¿puedes enseñar la hamburguesa, por favor? Sí. Bastante jugosa, thank you. ¿La vida? Se ve jugosa, huele muy bien, ¿eh? Sí, y yo he pedido esta, de aquí. No sé si se verá bien en cámara. Lleva la carne así fileteada, lo queso y está planchadita. Pero espera, espera, tendrás que hacer los honores. Un poquito la sal, ¿no? Para las pataticas. ¿Qué? Es que me tengo que hacer así. A ver, venga, venga. No, pijo, tío. ¿Ahora qué? A lo que momento. A jalar. Muy buena. Muy jugosa, ¿eh? Sí. Está junto perfecto. Vale, pues muy bien. No está seco ni nada. A ver, yo. No vas a estar chupando cámara tú, ¿eh? Todo el rato. Esto no es viajado por Xavi, ¿eh? ¿Cómo habla? Entonces, ¿qué? ¿Le damos un poquito de sal? No, así no cuenta. Es que yo no lo voy a estar echando así, ¿eh? Ahí al maestro. Son buenas, pero tengo que hacer una crítica bastante fuerte. Las patatas son que tenía que hacerlas pelando la papa ahí, no sé. ¿O no?
voy a comer, a ver. Ah, esta no es, no es hamburguesa, hamburguesa, ¿eh? O sea, la carne es salami, ya. ¿Eh? Bueno. La carne es jugosita, realmente, es que como un filete, como un bistec así fino, 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 pero bastante es, y haciendo la hamburguesa, vaya, pero está muy bueno, ¿eh? ¿De qué está probando esto, no? ¿Cómo está cebolla? No sé, yo esto tengo que también. Voy a probar un poco. Pero la cebolla esta es como una cebolla dulce, no es nada fuerte de sabor, más bien una cebolla blanca, grande. ¿Tú quieres probar? No, ahora, picando. Ahora quedarme, ¿no? Está buena, ¿verdad? Prueba esa. Espero que se escuche, es que si no me voy a volver loca. Mucho sabor, ¿eh? Pero porque está fileteada. Es un bistec realmente, fileteado y está con la ternera. Está muy bien mazonado. Sí, la verdad que sí. ¿No? Muy bueno. ¿Ese te gusta? Bueno. ¿Tú? A ver. Ah, esta es la más hamburguesa, vaya. ¿Eh? ¿Está mala? No. Mira, yo soy de clásicos, pero esta hamburguesa está buena. Esta sube el ranking, ¿eh? De hamburguesas, ¿eh? Por el mundo. Hamburguesas por el mundo. ¿Vas a la de Edimburgo? No. Para mí no. Pero está cerca. Bueno, amor, ¿qué te ha parecido la hamburguesa? A ver, vuelvo a decir, a ver los platos cómo están. Bueno, las tablas, cuidado, porque cabe destacar que este chico empezó en la carnicería de aprendiz, de padres mineros. ¿Verdad, vida? El padre sí. El padre, la madre no sabemos. Y bueno, vayan pasando platos. No, no quiero. No me apetece.
¿Y qué tal, amor? Lo veo bien, ¿eh? Sí. Precios como allí en España, tranquilamente. Sí, la atención recibida es buena. Uh-huh. Están por todo los chicos. Y el régimen es muy bueno. Sí. Hacen como un pequeño show, ¿verdad? Bien, bien.